murió mi mamá, mi hermano tenía un añito, mi hermana tenía 12 años y mi otro hermano, Marcelo, tenía 7 años. Tener que hacerme cargo de tres hermanos o cuidar a tres hermanos más fue bastante difícil. Yo necesitaba más bien que me cuidaran a mí. Yo con 14 años tuve que ser una mamá completa, una mamá a la que tenía que ir a recoger notas, tenía que ir a ayudarle a sus tareas, dejar listos los uniformes, dejar listo mi uniforme también. Tuve que vender frutas para pagarme los estudios, para poder ir al colegio, para poder ayudarle a mis hermanos también. Nos quedamos sin casa, mi abuelita se murió. Entonces fue una época muy dura, bastante dura porque no tenía absolutamente nada ahí. Mis hermanos y yo no teníamos ni qué comer. O sea, ver a mis hermanos, el decirme, Marcia, tengo hambre, y no poder darles absolutamente nada, ustedes no saben lo doloroso que fue esa situación. El mundo se me vino encima otra vez, entonces el mundo se me ha venido encima mil veces. Ya he trabajado en supermercados, he trabajado en bazares, he trabajado, bueno, en todo, pero para lograr mis objetivos, que era sacar adelante a mis hermanos, que gracias a Dios ya hoy ellos son profesionales. Yo estudié administración de empresas, también estudié animación y locución, también estudié, bueno, soy entrenadora personal. Después de un tiempo ya empecé a trabajar en modelaje. Por el medio en el que yo me desenvuelvo, o sea, aparecen muchísimas personas, ¿verdad? Donde te hacen muchísimas propuestas, pero yo creo que los valores y la moral que a uno le inculcan, bendito Dios, o sea, que tuve la mejor de mi abuelita y de mi mamá el tiempo que la tuve, que ellas me enseñaron a ser la mujer que hoy soy. Ah, sí, no, pero esta negrita, pero ahí está. Uh-huh. No me asusto con nada porque de verdad tengo la conciencia muy tranquila de hacer las cosas bien y de que todas las cosas me las he ganado con mi esfuerzo, con mi trabajo. Y a veces la gente me dice, es que ¿cómo ha hecho para mantenerse todos estos años? Les digo, yo sí, viendo mi trabajo como un trabajo profesional, o sea, sin faltarle el respeto a nadie, hacer lo que mejor hago, hacerlo de la mejor actitud. Y lo más importante, no importan las circunstancias, no importa si has perdido tu trabajo, tu familia, tu casa, no importa. O sea, de la mano de Dios todo es posible y siempre, siempre podemos salir adelante si lo hacemos con el corazón y de la mano de Dios.